No sé si es una persona que fue director de el Reforma, Lázaro Ríos. Él sacó, pero puede ser que sea otra persona que se llame así. Pero vi en las redes, sería bueno que se pusiera, que puso un plano de la Ciudad de México, ahora con la votación, y cómo se dividió la ciudad. Y en efecto, en las delegaciones donde hay más pobreza, ganó Morena, y donde vive la clase media, ganó la alianza del PAN y el PRI. Y hay como una frontera. Miren lo que le pusieron, pero no sé si ves él. Bueno, pues esto pinta muy bien lo que es el Reforma, ¿no? Y el pensamiento conservador, que todos los que escriben ahí son directivos, los moneros, los dueños, tienen este pensamiento, y los que leen el periódico, que están en todo su derecho. Pero fíjense lo que puso, fíjense la mentalidad. Los que pagan impuestos, ¿no?, que tiene que ver con los que votaron por el PAN y por el PRI, los que reciben subsidios. Todos pagamos impuestos, porque cuando se compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto. Y en el caso del impuesto sobre la renta, los que más pagan impuestos sobre la renta son los trabajadores. Pero hay esta deformación, un prejuicio de clase muy conservador, racista, pero que con su pan se lo coman